Y se nos llegó la noche de paz, la noche del amor. Hoy es un día muy especial para nosotros, creyentes, cristianos, católicos, pues celebramos, si estás viendo esto, 24 de diciembre, celebramos el nacimiento de Jesús. En unas horas, en unos instantes, estaremos nosotros experimentando en fe que Jesús nace en un pesebre, así como nace en nuestro corazón. Y qué bueno es que este momento nosotros lo vivamos en oración, pero también en unión familiar, que si de pronto hay música o luces a nivel externo, eso sea un reflejo de lo que tenemos interiormente. Es decir, que en nuestro corazón haya música, que en nuestro corazón vibre, que las luces que hay afuera también estén adentro, en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestras relaciones. Qué bueno que así lo podamos vivir, amigos de Televida, amigos de El Buen Dios, amigos de Monticello. Qué importante es que nosotros en este día sintamos que ese Dios que nace en el corazón se convierte para nosotros en una presencia de luz, se convierte en una presencia que guía, en una presencia que calienta. Eso es Dios para nosotros. Él es el sol que nace de lo alto y que cuando llega, llega a irradiar luz y que cuando llega, llega para quedarse. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, cuando yo realmente profundizo en eso, me doy cuenta que ¿qué sería de mi vida sin Él? ¿Qué sería de mi vida sin Dios? ¿Qué sería de mi vida sin la fe? Y atención, porque aquí es donde yo quiero invitarte a que revisemos nuestra vida, y es ¿cómo está tu fe? Es la gran pregunta. Yo creo que al terminar nuestros días es importante hacernos esa pregunta. Cuando uno está terminando la jornada o cuando estamos cerrando un año, es bueno, ¿y cómo está mi fe? ¿Y cómo estoy yo alimentando mi fe? ¿Será que estoy muy frío? ¿Será que sí le estoy creyendo a Dios? ¿Será que todo esto que estamos viviendo y para lo que nos hemos preparado y lo que hemos adornado, sí me lo creo? Y creerlo es permitirle a Dios hacer su obra en mí. Creerlo es buscar alimentar mi relación y fortalecer mi relación con Él de tal forma que realmente yo sienta que Él me va transformando. Creerle es dejarle a Él hacer su obra en mí. Creerle es decir, yo me reúno aquí a celebrar algo y luego que lo celebro, voy y lo vivo. Creerle es poner por obra todo lo que Él me enseña y me invita a vivir. Eso es fundamental. Y cuando nosotros, a través de esta experiencia de fe, dejamos que llegue a iluminar y dejamos que se convierta en nosotros en una experiencia que nos guía, y a través de la fe acogemos esa luz, te aseguro que nuestra vida se transforma. Aún me cuesta entender por qué tantas personas se cierran a la fe. Es como si yo dijera, yo no quiero dejar entrar la luz a mi casa y la luz a mi vida, prefiero vivir oscuros, prefiero vivir en tinieblas. Díganme por qué a veces optamos por eso, porque a veces parece que nosotros como humanidad, como familias, como parejas, como amigos, en nuestro trabajo, es como si le cerráramos la puerta a la luz y dijéramos, aquí queremos vivir en tinieblas, que yo ni siquiera sepa por dónde voy, qué es lo que está pasando, que vivamos enredados, tropezándonos, cayéndonos, porque a veces vivimos de esa manera. Decir que hay fe y cómo está nuestra fe y alimentar nuestra fe implica dejar que la luz entre y que nos muestre las cosas con mayor claridad. Esto es lo que hay que hacer, por allí es que hay que tomar, esto es lo que hay que organizar, esto es lo que tenemos, con esto contamos. Esa es la luz que nos da la fe. Y cuando nosotros celebramos que Él nace, nace la luz, el sol que nace de lo alto. Por eso la noche de Navidad es la noche de la luz. Es la oportunidad de decir, abro las puertas del corazón, abro las puertas de las ventanas para que la luz entre. Las puertas de la luz y que en mi corazón irradie esa luz. Eso hay que hacerlo, amigos, y yo te invito a ti que al terminar cada día y todos los días de tu vida puedas hacer ese ejercicio y en tus oraciones aumenta mi fe, que entre en mí la luz, que vea, Señor, que vea con mayor claridad, porque a veces tengo ojos y no veo, porque muchas veces esa oscuridad
Soy yo mismo el que me la busco cuando cierro las puertas al amor, a la fe, a la esperanza, cuando te la cierro a ti. Este mensaje es para ti que tienes fe, para que puedas abrir más esa puerta o esa ventana y dejes que entre más. Y si lo estás viendo y tienes una crisis de fe o una duda, mira, no hay mejor negocio que dejar a Dios iluminar la vida. ¿Por qué? Porque Él nos va a mostrar el camino, nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a encontrar las respuestas a lo que buscamos. Entonces, en esta noche de paz, noche de amor, hoy decimos es noche de luz. Es noche en que puedo dejarlo a Él iluminar y ver con mayor claridad todas las bendiciones que tengo y todo lo que Él ha hecho en mí y quiere hacer en mí. Hoy te invito entonces a que lo veamos de esa manera y a que en esta noche de paz y noche de amor pidamos esa gracia. Hoy, Señor, naces. Que así como naces en el pesebre, nazcas en mi corazón, en mi hogar, en la empresa, en el lugar donde estudio, en la sociedad, en el país, en el mundo entero. Señor, que nazcas, que realmente podamos contemplar esa luz que nace de lo alto y seamos nosotros los primeros en dejarnos de llenar de esa luz para luego ir, irradiar y transmitir esa luz a los demás, de manera especial a los que están en una noche llena de tinieblas. Hoy, Señor, te pedimos que nos ilumines y que nos hagas luz. Que sea la noche también la que nos transforme en luz. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Que tengas una feliz noche llena de paz, llena de amor. Que Dios te bendiga y recuerda vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.